Buenas a todos, desde Hapnubis Gamer, Eduardo, nos encontramos en un nuevo vídeo. Como habéis escuchado, me presento, soy Eduardo de Hapnubis Gamer. Jorge no puede estar con nosotros hasta que no salga más o menos el Warhammer 2, porque se le ha estropeado el ordenador, ¿vale? No seguro tampoco que pueda grabar Warhammer 2 al principio, ¿vale? Así que nada, este es el primer gameplay 2.0 que hacemos. Dije que iba a hacerlo con el nuevo Battlefront, el que va a salir en noviembre, octubre. En octubre creo que es, no, noviembre. Pero al final he decidido adelantarlo y hacerlo ya con el Battlefront 2 viejo, que me encanta también. Estoy subiendo ahora muchísimo Battlefront 2. Y nada, vamos a empezar ya. Había buscado un mapa que se llama... Creo que es Dantooine, no estoy muy seguro. Vale, sí. Modo conquista, que es el que siempre uso. Vamos a empezar con las guerras civil, que... Con la guerra civil, la era, que me encanta. Y añadimos el mapa, chicos, y ahora nos vemos. Vale, ya estamos aquí, chicos. Vamos a cogernos la CSI porque me parece que nunca me la he cogido muy poco cuando juego con la República o la era de las guerras clon, perdón. Así que vamos a cogernosla porque me encanta la del CSI. La época de la guerra civil me encanta en general, ya sea la República o la CSI, como se diga. No sé si es femenino o masculino, la verdad. Vale, no veo a nadie. Este punto está capturado. Continuamos al siguiente. El siguiente creo que va a haber guerra ya. Míralo. Le doy. ¡Oh! ¡Qué golpe más bueno, chaval! A ver. Vamos, 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 vamos. No, se me ha sobrecalentado. Bien, cojo vida. Y vamos a reconquistar el punto este que nos lo han quitado al final. ¡Buf! Vale, bien. Ya está. ¿Quién es? General Grievous. ¡Oh, me encanta General Grievous! ¡Qué bien! Vale, pues lo vamos a coger ya. Espérate, viene gente por ahí. Sí, viene gente por ahí. Vamos a utilizar el cañón este. Uypa, perdón. F1. Vamos a coger el General Grievous. Salimos en el punto 2. Vamos a matar clones de la República. Que es nuestro mejor oficio. Joder. Le vamos a quitar todos los puntos al final. A ver. Esto está capturado todavía, ¿no? Me voy a mover para que no me den. Vale, se lo han cargado, perfecto. Madre mía, tú. Todo lo que hay ahí. ¡Eres mío! Oh, madre, tú. Venga, falla más. Madre mía, madre mía. Madre mía. Que les quitamos todos los puntos nada más empezar. Qué cabrón soy, ¿no? Esto es como muy guarro. Esto es como estar en el respawn en un shooter, tú. Bueno, es que es lo mismo en realidad. No es como, es que es lo mismo. Madre mía, tú. Me estoy cargando a todos. Vale, me voy a ir de aquí, tú. Ah, mira, han conquistado otro punto, vale, perfecto. Digo, me voy a ir de aquí para que no... Joder, tampoco quiero que mate a todo el mundo, ¿sabes? Toma, vaya pepino se me acaba de dar, tú. Vamos. Venga, me voy. Venga. Vamos a conquistar el punto que hay allí. Tampoco quiero matar a todos de golpe, tío, porque si no es un poco, no sé, mierda. Uy. Uy. Vale, bien. Me deja matar, ¿vale? Me deja matar porque tampoco era plan de matar a todos de golpe, ¿sabes? O sea, es que era una sobrada. Vamos con el droidica porque me parece que los controles del droidica no los tengo puestos. Como podéis ver, no los tengo puestos. Solo puedo ir hacia atrás. Así que va a ser un poco raro, ¿no? O sea, no sé por qué no me deja ir hacia adelante, realmente. No me deja ir hacia adelante. Pues nada, vamos a matar compañeros, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Ahora venimos, chicos. Vale, a ver. No me deja moverme hacia adelante. No entiendo muy bien por qué. Vamos de lado y ya está. No sé, es muy extraño, ¿eh? Vamos a matar a compañeros. Nada, no me deja. Vamos para allá, venga. Mira, ahí hay gente.
Vamos para allá y dejo que me maten. Porque es un poco absurdo lo que estoy haciendo. No sé. Es que no entiendo por qué no me deja para adelante. Porque lo he mirado y no me... Y si pone movimiento hacia adelante infantería W, que es la de toda la vida. Pero no... Oh, hay un soldado. No le matéis. Estoy dando vueltas como un tonto, pero bueno. Es como muy absurdo, ¿no? O sea, no sé. ¡Eh! ¡Pelotilla, tú! Venga, mátame. Buah, esta granada me va a dar, tú. Venga, mátame. ¡Vamos! ¡Bien! Gracias, señor clon. No me voy a coger a General Grievous, ¿vale? Me voy a coger a... A un droide asesino. Me suena muy heavy, pero creo que es franco. Sí, perfecto. Vale, vamos para allá. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver. Quedan 6 soldados, ¿vale? Sé que la ha liado un poquito con lo del droidica. A ver. Vale, ahí hay otro al fondo. A ver. Vale, cargamos. Vale, bien, muerto. Quedan 3, creo. Cargamos, vale, perfecto. Vamos a conquistar el punto. Me da munición y vida, muchas gracias. Por ahí hay alguien. Vale. A ver. ¡No! He fallado. Bien. Nos queda solo uno. Que a saber dónde está. Y vale, vamos a conquistar el punto. A lo mejor lo puedo localizar desde aquí. Pues puede que esté allí, ¿eh? Pues que si está ahí está muerto porque hay varios soldados nuestros. A ver. No sé, no le veo. Vamos a movernos y vamos a conquistar el punto y ya está. Y en algún momento intentará conquistar el un punto o simplemente... vamos a coger F1 y vamos a salir aquí. Que corre más rápido el Grievous, obviamente. Está ahí. Vale. Es nuestro. Y se acabó, chicos. Victoria. Lo siento por lo del droidica, de verdad. No sé por qué se ha puesto... No se movía, sinceramente. O sea, no tiene ningún sentido. Ponía mover infantería hacia adelante W, hacia los lados A, D, hacia atrás S, como todos los juegos. Y la única que no funcionaba era hacia adelante. No tiene ningún sentido. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, manita arriba, like, suscribiros acá si no estáis. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.